valiente, arriesgado, divertido y exitoso. Bueno, Juárez ha sido un lugar de músicos. Desde los años 40, los 50, los 60, los 70 y hasta inicios del año 2000, Juárez generó, y yo creo que lo sigue haciendo, grandes músicos. Las grandes orquestas que tocaban en la Avenida Juárez, los grandes músicos que han salido de aquí, pues ha sido una aportación muy importante a la historia de la música, no solo de la ciudad, sino del país. Muchos de estos músicos han sido muy destacados y lamentablemente un poco incomprendidos. Salvador Muñoz, el Tata, Aquiles Valdés, Beto Valtierra, Víctor Manuel Olivas. Muchos de estos músicos han participado en diferentes agrupaciones, han tocado música moderna, la mayor parte de ellos, y han sido de verdad grandes aportadores a la historia de la música de Juárez. Dentro de la ciudad, de este grupo, en el grupo La Ciudad, pues se conjugan diversos talentos que vienen de diferentes áreas, digamos, de la música de Juárez. Alfredo Arroyo de Libertad América, Juan Castillo y Alfredo Gadovich de Silencio, Laura Romero, Agustín, el baterista, un excelente percusionista. Todos ellos vienen de diferentes partes y se agrupan en este conjunto en la ciudad, y creo que eso es también uno de los grandes valores de este grupo, no solamente el repertorio, aunque también es importante decir que un artista, creo yo, es siempre su repertorio, no solamente su talento para tocar, sino las piezas que elige para ejecutar frente al público. Yo creo que ese es uno de los grandes valores de la ciudad. Es lamentable también que muchas agrupaciones como esta hayan durado tan poco tiempo y que no haya habido suficiente, digamos, suficiente manera de escucharlos más y más y más, y de que hayan evolucionado un poco más para ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pero bueno, creo que esta época en que se desarrolla este grupo es una época en donde surgen varios grupos, surgen muchos talentos, y sobre todo hay un interés por una música distinta, por una música más fina y por un repertorio también pues con mucho contenido, y creo que eso es también uno de los grandes valores de la ciudad como grupo. Una de las razones que me impulsaron a ingresar a este grupo completo es que yo ya tenía una fusión de muchos estilos de música, como la trova, lo clásico, el folclore, el rock. Entonces yo pensé que poniéndole un toquecito de latino con las percusiones se iba a convertir en una música romana. Y así como le dice el nombre del grupo, La Ciudad. Conocí a Aquiles en 1971 cuando intenté ser parte de la estudiantina del TEC de Juárez. Fue mi maestro por algunas semanas cuando yo pretendía tocar el acordeón. Después, compartí con él discos de música clásica y tuve la oportunidad
de disfrutar de su guitarra en algunos recitales. Aquiles fue víctima de la violencia de esta ciudad y eso nos privó de seguir disfrutando y aprendiendo de este gran ser humano, el músico más virtuoso y sencillo que he conocido. A Salvador, el Tata lo conocí un poco antes. Fue en 1968 en el salón de actos de la secundaria federal número 1. Yo tenía 13, el número que ha marcado los eventos más importantes de mi vida. Él tocaba con La Mafia, que después se transformó en Revolution, el legendario grupo de rock de Ciudad Juárez. Mi trato con él fue mucho después, cuando con Alfredo Radovich formé parte del grupo Metamorfosis y él quiso compartir su guitarra en el demo Canto Rodante, canción cuyo título encuadra literalmente lo que fue su vida, un Rolling Stone.
La ciudad es el resultado de la experiencia de grupos como Romerías, Libertad América, Metamorfosis y Silencio, donde iniciamos, compartiendo escenarios en los años 70 en lo que llamamos Movimiento por el Canto Latinoamericano, tocando desde folclore hasta rock. La ciudad ha sido un tema que ha llamado mi atención como un ente vivo, siempre transformándose, lleno de contradicciones como amor, odio, dolor, belleza o la violencia que vemos y vivimos en el día a día en la gente que la habita.